gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de esto, que es La Brújula por la Pantalla de Conclusión TV, programa que, como siempre digo, hago con un gran amigo, Pablo Javier Dávole, a quien saludo siendo un gusto, afectuoso apretón de manos. Gusto está? En verte, ¿qué decís? Muy bien, ¿vos? Contento, muy bien, seguimos cosechando devoluciones. Críticas también. En general son positivas, es cierto. Bien, y en este nuevo ciclo, la verdad que yo me siento como en mi casa, no solamente por el recibimiento de la gente de Conclusión, sino también porque estamos en nuestra ciudad. Nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Somos rosarinos, así nos ponderaban y nos tenían en consideración cuando empezamos nuestro ciclo allá por 2014, si mal no recuerdo, en las pantallas de TV1, con quien también estamos profundamente agradecidos, pero tengo que decir que haciendo esto desde Rosario es como estar acá, ¿no? Sí, casa. Es estar en casa. Es estar en casa ¿no? Y tiene un sabor especial. Y bueno, también hago propio tu agradecimiento a Conclusión TV, eso por supuesto. A la gente de Conclusión TV, el equipo técnico, el público de Conclusión TV, así que porque es un canal que ya está consolidado, que tiene una multiplicidad de programas, tiene un público propio, así que se ha sumado, digamos, al que ya venía siguiendo a La Brújula desde antes, así que bueno, muy, muy agradecido. Sí, es cierto, sí, tiene el sabor de lo local. Se da esa situación de, digamos, muy interesante en donde uno desde lo raigal, desde la casa propia, de pronto gracias a internet tiene la posibilidad de, digamos, proyectarse, bueno, no sé, tampoco quiero ser pretencioso globalmente, iba a decir, pero bueno, proyectarse más allá. Como mínimo, un alcance que no tiene techo. Efectivamente. O sea, no tiene techo, uno no sabe cuánto puede llegar a crecer. Y eso es importante, sí, eso motiva, es. ¿No? Sí, es cierto. Internet lo que tiene es una dinámica donde uno dice, bueno, puedo crecer, pero no tengo techo, no tengo un límite. Sí. Las visualizaciones, las réplicas, ¿no? De las cosas que uno dice, una vez se sorprende, ¿no? Para bueno, ver. A modo de anécdota, una vez, ya no recuerdo el nombre, hace varios años atrás, con los primeros programas de La Brújula, me acuerdo, creo que era un argentino, y si no era argentino, era un hispanoamericano, y por lo tanto hispanoparlante, pero me escribió, no, se escribió en realidad desde Indonesia. Increíble. ¿No? O sea, que estaba siguiendo los programas, que le gustaban. Así que bueno, sí, en ese sentido tiene un lugares que desde nuestra perspectiva iberoamericana son recónditos, inusuales. Uno no sabe que puede estar gente en Indonesia escuchándote y, bueno, tratando de comprender lo que uno intenta transmitir. Eso. Así es. Pero es motivante, y alentador. Bueno, yo obvié, también quería hacer un agradecimiento. El último programa sobre ataques psicotrónicos no lo dije, lo pasé por alto. Pero el anterior coincidió la fecha de estreno de publicación con cercanías a mi cumpleaños y en los comentarios llovieron felicitaciones, así que también quería agradecerle a todos por saludarme por mi cumpleaños. Me refiero al programa sobre Sigue el Camino Amarillo que dedicamos al Mago de Oz. Exactamente, al Mago de Oz. Por lo tanto, quiero dejar, ¿no?, asentado de alguna manera el agradecimiento a todos los saludos que realmente llovieron en los comentarios y bueno, se me pasó mencionarlo en el último programa. Hoy tenemos a un personaje con el que hemos de alguna manera estado en contacto en algún programa. Yo recuerdo, estoy seguro de haber publicado, incluso haber tuiteado alguna que otra frase que me llamó la atención, de un pensador francés al que le escuché, en realidad es argelino, ¿no? O sea, así es. Pero es, claro, de origen francés, ¿no? Con el que yo me acuerdo que me tuve contacto cuando la doctora Chinda Brandolino leyó un fragmento de un libro que a mí me golpeó fuertemente, que es un libro publicado en el año 2006, pero que recopila un conjunto de papers que se llama Jacques
Attali o Jacques Attali, no sé bien la pronunciación correcta, pero es un autor que vaticina una serie de cambios geopolíticos para el año 2000, ¿no? Pero es un conjunto de papers, insisto, publicados en 1990 en ocasión de, bueno, el contexto de la caída del muro de Berlín y la disolución intespectiva de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero que de alguna manera dejaban sentado y mostraban un futuro lleno de cambios que él se propone documentar en este libro que se llama Breve Historia del Futuro. Sí, delinea un horizonte, ¿no? Tal cual, Un escenario futuro, del futuro inmediato, tal vez, pero con digamos, con trazos muy, muy definidos. Attali es, digámoslo, un politólogo, economista, es un verdadero polímata, porque también se lo conoce por sus composiciones musicales, ensayista, fue asesor y amigo personal del expresidente de Francia, François Mitterrand, y fue presidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. En el año 2007 fue nombrado por Nicolas Sarkozy, hablando de presidentes franceses, para presidir la Comisión para la Liberación del Crecimiento Francés, también llamada Comisión Attali, y estuvo involucrado, aunque no fue condenado, o sea, fue sobreseído del Angola Gate. Es un hombre que se codió desde un primer momento con ciertos círculos de poder que le permitieron mapear, ¿no?, un horizonte cargado de información de primera mano. O sea, no estamos hablando de un investigador. Sí. De un outsider. Claro, que tiene que ver cómo accede. Que tiene que buscar la forma de acceder a información clasificada o no al alcance del público en general, sino alguien que mantenía lazos con personas muy encumbradas de la élite mundial. Eso, prima facie, me parece que es digno de destacar. Y es un libro, como dijimos, que revisa, que avizora los cambios y desafíos del nuevo milenio, por lo menos ese es el objetivo declarativo del libro. Pero claro, se transforma en un itinerario que describe una agenda de acontecimientos que, a la luz de lo que estamos viviendo hoy, a 2021, son cuanto menos para decir, bueno, alguien está moldeando lo que pasa, como si estuviera prescripto por... Sí, Attali. Probablemente no sea un camino trazado. Claro, hay un camino trazado, un sendero. A lo mejor no solo por él, hay varias mentes, probablemente haya sido un grupo, un consejo de sabios, entre los cuales probablemente esté Jacques Attali, que nos muestra en este libro una capacidad de anticiparse a los hechos notable, al punto de que resulta sospechosa, ¿no? Sí, llama la atención, por decirlo suavemente o por decirlo mínimo, llama la atención. Llega un momento en donde esos vaticinios son tan minuciosos y se cumplen tan a rajatabla, al pie de la letra, que uno duda si los grandes acontecimientos mundiales no se ajustan a lo que las plumas de ciertas personas previamente habían escrito, ¿no? Sí, un poco esto de la profecía autocumplida, ¿no? Exactamente. Pero vos sabés, Lucas, que además este libro en particular, que como bien decís vos, es una compilación de artículos preexistentes, pero aparte tiene ese estilo ensayístico, claro, ¿no? Y tiene, por un lado, ciertas esquematizaciones conceptuales y esquematizaciones teóricas un tanto simplistas y un tanto audaces, por lo menos en el nivel de análisis más profundo, cuando él se mete con temas más bien filosóficos, esto hay que decirlo, o con la historia profunda de la humanidad. En ese sentido hay una esquematización que no digo que sea interesada, pero como mínimo es objetable desde ese punto de vista. Y tampoco queda claro que es vaticinio, un vaticinio descriptivo, que es predictivo, pero que es meramente descriptivo, desde una neutralidad o supuesta neutralidad, de aquello que él propone o desea. En ese sentido, lo que es descriptivo a futuro, lo que en todo caso sería valorativo de él, si le parece bien, le parece mal, le parece deseable, indeseable, y lo que es propositivo de su parte queda como en una suerte, no digo de nebulosa, pero con fronteras muy permeables. Y aparte son esos autores que son
circulares, ¿no? Sí. O sea, empiezan con una idea, terminan con otra y finalmente la conclusión termina en un lugar que uno al principio no podía prever. Tal cual. Pero bueno. Sí, es una pluma muy, muy francesa. Claro, eso es muy francés. Más allá de que él nace en suelo de Argelia, ¿no? Previo, ¿no? A la... Sí, 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 pero es un hombre formado en Francia. Exactamente, exactamente. En ese sentido, sí, responde a toda una tradición intelectual. Pero sí, por ejemplo, es lo opuesto de un autor alemán. Tal cual. Más allá de la ideología, exactamente lo opuesto de lo metódico de un autor alemán. Esquemático, ¿no? Taxativo, claro. Clasificatorio, claro. No, tal cual. Bueno, dice Attali en este libro, desde el comienzo el hombre ha lidiado con una violencia que es de dos tipos. Dice, una violencia visible, que es la ejercida por otros hombres, y una violencia invisible, que es la ejercida por todo lo que el hombre desconoce o sobre el cual, digamos, posee una suerte de desgobierno. O sea, él parte de un hombre primitivo, cuanto menos como un hombre desprovisto. Entonces, fenómenos naturales, el orden propio de la naturaleza, genera una violencia, lo somete al hombre de una manera. Para poder resolver, es el gran destino del hombre que marca Attali, para poder resolver esos dos grandes tipos de violencia a los que está sometido, genera lo que es la organización social. Y esa organización social, estoy resumiendo de manera muy sumaria lo que dice el libro, esa organización social tiene tres momentos o tres aristas, una que se da a nivel espiritual para resolver esa parte invisible de el diálogo que el hombre tiene con la muerte, con ese misterio irresoluto que es la muerte. Entonces lo resuelve con las instituciones religiosas, instaurando lo que es el sacerdocio, es decir, un poder espiritual que da explicación a todo lo que tiene que ver con el más allá. Después el poder político, encarnado en el príncipe, él llama al príncipe a todo tipo de gobernante, ¿no? Ya sea monarca, imperio, el príncipe que es el que pone el orden, sobre todo, y que soluciona y toma decisión respecto a la violencia de otros hombres, sea por territorio, sea conflictos de poder, de identidad, un largo etcétera, por las cuales los hombres pueden hacer la guerra entre sí. Y después, un eje que él llama el económico, las reglas del intercambio. Y dice que de estos tres momentos hay como una especie de secularización que va del primero al último, sin entrar en conflictos, y hay momentos donde se superponen. Ya, por ejemplo, el Imperio Romano, la grandeza de Roma, implica un estado de secularización donde el poder divino, el orden de lo divino, queda de alguna manera suplantado y sustituido por un poder secular, basado en esa Roma basada en leyes, o la misma figura del emperador. Ya hay como una especie de abajamiento de lo que antes estaba en un estrato total y absolutamente espiritual. Sí. Que, perdón, abajamiento, por lo menos, y comparto. Desde lo trascendente a lo terreno. Desde nuestra perspectiva, que no es la de Attali, ¿no? O sea, claro. O sea, él en ese sentido, digamos, esto es una, obviamente, cuando uno lo relata. Para él hay un progreso en ese sentido. Claro, él lo ve como algo ascendente o como algo progresivo, efectivamente. Sí. Y él establece que, claro, que el orden político, el de toma de decisiones, también va a ir dando lugar cada vez más al orden económico. Acá no pude evitar recordar a Alain de Benoist, con el que estábamos hablando con la producción detrás de cámara antes de empezar el programa, que él veía características y rasgos en el hecho político muy masculinos, relativo, fíjate qué interesante, con la toma de decisión, ¿no? Y en lo económico, rasgos de la cultura económica, la modernidad económica que evita el conflicto, las democracias modernas basadas en las redes de intercambio, en las relaciones de intercambio, donde hay una primacía de la especulación, donde hay una primacía de la seducción y el convencimiento, porque venderte algo en el fondo es seducir, es invitarte a comprar. Y si hay un rasgo femenino de las sociedades que se antepone y se interpone frente a lo que era el orden netamente político, que siguiendo la escala evolutiva de Attali vino a también a
a soslayar o allanar el camino a este proceso que dejó atrás lo religioso, pasó por lo enteramente político y puramente político, y ahora ha quedado una especie de economía total. Todo, incluso lo político, se convierte en económico. Sí, porque aparte, en efecto, sí, no tuve ocasión, a diferencia tuya, no tuve ocasión de conversar con De Benoit. Pero bueno, de las cosas que he leído de él, esto lo recuerdo bien, esa tesis en donde él juega un poco con la atribución de un carácter masculino o de un carácter femenino. Él juega, digamos, en un artículo, o lo explaya en un artículo que creo que era El Reino de Narciso. Es un artículo de unos 15 años atrás. Dedicamos un programa en su momento. Bueno, yo ya, el memorioso de la brújula es Lucas. Un mundo sin hombres se llama. Un mundo sin hombres, es cierto. El Narciso, sí. Bueno, puntualmente este artículo de Benoit lleva este título. No, bueno, acá lo aclaro, creo que ya lo he dicho. Lucas es un poco una computadora que registra todos los programas de la brújula en su cabeza. No, yo me voy olvidando de los temas que abordamos. Los que lo registran son a gente que lo ven, que además los guardan. Tengo que agradecerle a mucha gente del público que rescató viejos programas que habían quedado perdidos cuando... Es cierto, y yo en particular, el otro día te comentaba, aprovecho para agradecerle a Ángel Miralles, de España, que se ha tomado precisamente ese trabajo y que de hecho habilitó un canal de la brújula no oficial en Telegram. Me comunicó, digo, mira, no, mientras pongas los videos de la brújula, no tenemos ningún inconveniente, ¿no? Incluso él aclaró que no es oficial, pero bueno, sí, con esta aprovecho para agradecerles ese gesto. Son muchos los que han hecho ese trabajo de rescate, que bueno, sí, profundamente agradecido. Che, volviendo al tema de Attali, fíjate que bueno, este tipo de esquematización, digamos, en el fondo no es original, ¿no? O en su estructura fundamental, más allá de algún matiz, de alguna diferencia, pero no es original. En algún punto, o en cierta medida, nos rememora, digamos, a las distintas edades de Comte, del positivismo. Pero lo que quería destacar es lo siguiente, ¿no? O sea, decíamos recién, y para que quede claro para el público, que en definitiva él lo ve como un progreso. O sea, esto que nosotros vemos como una suerte de secularización, y vos decías muy bien, de abajamiento, él lo ve como algo, digamos, mucho más realista y por lo tanto de mayor progreso. Y genera un reduccionismo, porque en definitiva cada etapa, al menos desde nuestra perspectiva, supone un reduccionismo respecto del anterior. Pero incluso en la última, que es la económica, que él entiende que es tan virtuosa, fíjate que cuando lo lees, para ver a qué se refiere con esta nueva etapa, hay un reduccionismo relativamente tácito o implícito, que es al dinero. Claro. O sea, ni siquiera es a la economía como una actividad producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades, sino al dinero específicamente, ¿no? Ahí hay un segundo reduccionismo, ¿no? Que está, digamos, subsumido en ese reduccionismo más amplio. Ahora, cuando él plantea la primera etapa, él desde ya queda por sentado que la religión no tiene, primero, que la equipara con el mito, ¿no? Pero aparte, con el mito en el peor, si se quiere, o en el más pobre de los sentidos de la palabra, ¿no? En el más pobre de los significados de la palabra, como algo que necesariamente es un relato fantasioso, ficticio, efectivamente, pero que tiene un valor meramente instrumental. O sea, la visión de Attali es una visión no solo inmanentista, me atrevería a decir que, si bien matizado, digamos, o suavizado, edulcorado, pero es materialista en el fondo. Sí. O sea, si bien hay alguna referencia en esta obra puntualmente a la espiritualidad, en la parte que yo decía que es propositiva, que está ahí mezclada, pero es una referencia aislada que no encaja con toda su teorización, ¿no? Tal cual. O sea, no tiene lugar en realidad en su teorización. Él lo que plantea puntualmente es que la religión reducida a mito, y el mito entendido como un relato fantástico y nada más, tiene un valor puramente, o tendría, según él, un valor puramente instrumental, que es para evitar la violencia. Sí, o sea, es eso. Él cree que el paso de lo religioso a lo político y de lo político a lo económico se ve reflejado en el capitalismo. Y en la medida que el capitalismo pueda dar respuesta a todo aquello
En lo que el hombre buscaba refugio en los mitos, mientras que el capitalismo pueda dar respuesta a aquellas preguntas que antes el hombre respondía por otros medios, aquel antiguo orden va a desaparecer y el capitalismo va a prevalecer, sí, porque es el gran proveedor de la solución a los problemas del hombre. O sea, eso está claro en su itinerario, sí, 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 ideológico. De hecho, es refractario a las otras formas de orden social. O claro, sea, exacto. Es como que coexiste, pero coexiste, digamos, coexiste en una situación, si se quiere, de pugna, uh-huh, o de expansión para desalojar. A diferencia de lo que pasaba con las dos precedentes. Él entiende que es nuevo. Una cosa importante, en definitiva, esa violencia, uno dice, bueno, pero pará, porque ahí también hay un tufillo jovesiano, ¿no? Y, sí, y cuando él dice, por eso digo que no es del todo original, cuando él dice, bueno, la violencia, digamos, la finalidad sería, y todo esto serían instrumentos para reducir o aminorar la violencia, y todo esto responde en definitiva al afán de subsistencia, que en el fondo, bueno, es una cuestión casi instintiva, ¿no?, del instinto de supervivencia. Pero cuando dice por qué se genera la violencia, también, insisto, acá vuelve ese tufillo, esa impregnación jovesiana, porque en definitiva él es una mezcla de Hobbes y Freud, ¿no? O sea, la violencia es el producto del deseo, pero un deseo que sería como el factor determinante de nuestro comportamiento, el motor y al mismo tiempo el móvil de nuestra conducta, y es un deseo que en definitiva tiene determinados objetos, puede ser el poder, puede ser un objeto de lujuria, puede ser económico, la apropiación, pero siempre es un deseo que tiene un objeto respecto del cual buscas apropiarte, y en eso se genera el conflicto. Fíjate que es una imagen, en definitiva una imagen antropológica o una idea acerca del hombre y de sus intenciones, sus móviles, sus motivaciones, muy pobre también. Absolutamente. Muy pobre, ¿no? O sea que ahí hay una antropología también, sí, que tiene ese signo negativo. Es una antropología bastante vacua. Ahora, fíjate vos, Pablo, qué interesante esto. Todos esos cambios no se van a dar solamente por producto del azar o como fuerzas motoras absolutamente mecanicistas o impersonales. Dice, hay ciertos nodos, ciertos órdenes sociales en ciertas civilizaciones que van a traccionar y van a empujar a que los cambios se susciten. Y esos nodos él le llama corazones. La idea de corazón me hace acordar mucho a esta idea geopolítica del Heartland, ¿no? Que ya está en Mackinder, tal cual. La idea de corazones que él ve en los cuales son las, sobre todo, ciudades que tuvieron roles preponderantes para nuclear ese intercambio económico que se fue expandiendo, haciendo una especie de historia del origen del capitalismo. Y él encuentra en el primer corazón, entre los siglos XII y XV, él menciona a Brujas, ¿no?, lo que sería la costa noroccidental de Bélgica, ¿no?, que emerge hacia el año 1300, después Venecia, dice, hacia el 1450, todo lo que fue la consumación de algo que va a perdurar varios siglos, como lo que es la nobleza negra veneciana, ¿no?, antecesora de lo que son las oligarquías inglesas, lo que es la nobleza negra veneciana, sus vínculos con el papado, etcétera, con ciertos círculos del Vaticano en contra del sector guelfo del Vaticano, Amberes en Bélgica hacia el 1500, después dice Génova hacia el 1550, Ámsterdam hacia 1650, Londres 1750, Boston 1880 y Nueva York 1930. Ahí ya sobre el final cruza el Atlántico y la caída del derrumbe en los 60. Claro. Sí, ahí hay una idea de bueno, pero fíjate, pero es una idea de localización, de centro, pero como centro, como base de operaciones o centro de comando. Nunca está... Tal cual. Nunca está reducido a ese lugar. Siempre es con proyección hacia afuera. Exacto. Son lugares de tomas de decisión centrales en los cambios, pero que se dan en todo el mundo, y que están muy dispersos, sí. ¿No? Es una idea sin arraigo, eso quiero decir. Es una idea sin arraigo. Simplemente es una base de operaciones económica y geopolítica. Sí, son como mesas que se van itinerantes. Claro. Es más, tiene lo que él ve en el capitalismo como la consumación, que es el carácter del nomadismo.
ya tiene en ciernes, justamente en estas, bueno, son nueve ciudades que han determinado o han definido nueve etapas de la evolución del capitalismo, esa impronta, claro, que distingue al capitalismo, que es el orden del dinero. Él le llama económico, pero es el orden del dinero y por lo tanto de los instrumentos financieros, que claro, no es lo mismo, que es una marca, bueno, acá una marca de fábrica, por así decir, distintiva del capitalismo, que es ese carácter transversal, a través de las naciones, a través de los estados, a través de las culturas, las ecúmenes, y el carácter del nomadismo, que en esta última etapa es cuando, gracias a los medios tecnológicos, la infraestructura tecnológica, logra su despliegue concreto. Pero hay una vocación de nomadismo y hay un espíritu apátrida que ya está desde el vamos. Y él a esto lo reivindica como prácticamente como sinónimo de civilización y como la mejor manera de ordenar una sociedad. Lo que no termino de entender, a ver, que yo creo que él ahí deja una contradicción abierta, a flor de piel, sin intentar, digamos, siquiera disimularla, es que él habla de la democracia, pero en el fondo es un orden oligárquico. Cuando él te dice que el prestigio, los privilegios y las leyes, en definitiva, provienen del dinero. Algo distintivo de toda la obra es que él elogia la democratización de los países del este, imagínate 1990, claro, pero no oculta que las democracias son como garantías de un orden mundialista. Y aparte dirigido en sectores, los creativos, como una élite de poder que va a estar encima de ese orden. Y los otros son los, esto me hace acordar al Lipman, los espectadores. Tal cual. Los que lo miran por TV, como tal decimos cual. En Argentina. Para él las democracias modernas van a ser una cierta certificado de garantía de instaurar un orden dirigido por una élite de unos privilegiados. Definida por el dinero. Absolutamente. Por la posesión del dinero. Increíble. Y aparte, cuando él habla de la posesión del dinero, esto es bien del mundo financiero especulativo, que finanzas, si están al servicio de la producción, ya es otra cosa, amerita otro tipo de apreciación y de análisis. Pero si hablamos de las finanzas o de los instrumentos financieros por sí mismos, de que asumen un carácter especulativo y prevalente sobre la economía real, por así decir, en definitiva, eso abstracto, por eso habla de control, el control de las cotizaciones, etcétera, etcétera. O sea, y eso te pone en un lugar que claramente no solamente es de oligarquía, sino de plutocracia, que es un tipo de oligarquía. Claro, tal cual. Porque no es la oligarquía del hacendado o la del industrial. No. Sí, un orden sinárquico, me atrevería a decir. Plutocrático sinárquico. Mirá, hay una parte donde él no termina, para mí, de apuntar bien, o no te diría que pifia, como decimos acá en Argentina. Él sobredimensiona un poco el rol de Japón en la configuración del año 2000 y subestima... El de China. Sí, yo hice la misma lectura. Sí, subestima el de China, claro, porque no avizora cómo el rigorismo y la disciplina china y la cuestión, aparte geopolítica, de la concentración demográfica, yo creo que no la visualiza como una potenciación de China. Y el potencial geográfico político. De China. Pero sí habla de un eje transpacífico, vamos a concederle, de un eje que estaría articulado, continental, que estaría articulado por la Unión Europea y la Unión Soviética, todavía en ese entonces ya desmembrándose, y Rusia, llamémosle hoy. Pero sí habla de los cuatro dragones, Hong Kong, Singapur, Taiwán, Corea, que tienen y van a seguir teniendo por varios años un crecimiento por encima del 10% anual. Ojo con los cuatro dragones, dice. Pero claro, no termina de ver a la China en lo que hoy se ha convertido. Eso no lo termina de ver. Pero sí me llamó la atención que, hablando de la puja de estos dos grandes ejes, ¿no?, articuladores, el del Pacífico y el Transpacífico, él habla, y el europeo. Y el europeo o continental, que es Europa y... con alguna proyección hacia Asia, o sea, euroasiático. Exactamente. Eurasia. Evidentemente, leyó a Mackinder, o sea, está sí, claro que leyó a las grandes mentes de la geopolítica. Pero él, cuando habla de la tecnología portátil e inteligente que va a venir, el advenimiento de una lógica nómada del mundo, a mí me llamó la atención las proyecciones en materia tecnológica de las que habla. Él dice que cada forma mercantil
tiene una tecnología, busca una tecnología más eficiente y se avizura un mundo signado por la tecnología portátil inteligente. ¿Cuánta razón tiene? Dice. El hombre, igual que el objeto, será nómada, sin domicilio ni familia. No tendrá ningún tipo de estabilidad, va a ser portador en él, sobre todo de todo lo que va a construir su orden social. Su orden social va a estar depositado en el propio individuo. Dice, el hombre consumirá, en sentido mercantil, pedazos de hombre. Va a haber una especie de canibalismo industrial, dice Attali. Riñones, corazones, extremidades. Se refiere a las prótesis, ¿no? A la tecnología aplicada, a la tecnología genética del trasplante. Dice, la fecundación in vitro concebida para permitir a las parejas estériles a que tengan hijos, permite también tenerlos sin compañero. Se buscará luego elegir, esto lo escribía en la década del 90, las cualidades de los hijos. En un comienzo, dice Attali, querremos evitar el tener hijos portadores del riesgo de enfermedades hereditarias. Se medirán estos riesgos, se van a morigerar mediante análisis de genes y hoy ya es posible detectar los fundamentos genéticos de la, de la miopía, de lo que sería la trisomía del par 21, que dicho sea de paso fue descubierta por Jérôme Lejeune, un genetista que hoy se opone fervientemente a las prácticas abortistas. Dice, pero nos afanaremos, dice, en descifrar el genoma, dice Attali, en establecer un documento de identidad genético. El mundo del futuro va a ser con individuos nómadas sin ningún tipo de origen ni ningún tipo de estabilidad, que van a ser portadores de un carnet o documento de identidad genética. Va a ser formidable el programa de la ciencia para generar identidades genotípicas de las personas. No me salía la palabra. Identidades genotípicas, el genotipo. Y dice que las manipulaciones genéticas efectuadas en los embriones los primeros días de su formación harán así de la tarjeta de identidad genética un esbozo a modelar. Es decir, el hombre va a ser fabricado como un producto de consumo y va a estar customizado por quienes lo financian. Como objeto del deseo de otro. Exactamente. Como objeto del deseo de otro. Pronto se comercializarán fetos, dice, se venderán riñones en pública subasta. Esto me llama la atención. Más adelante cada uno podrá construir colecciones de uno mismo, elegir en los bancos de injertos, consumir hombres como objetos. El hombre será producto como una mera mercancía, ¿no? Esto me llamó la atención porque mucho de eso no solamente se ha avanzado en ese sentido, el alquiler de vientres, toda una industria que puede tener una finalidad loable en un principio, que un matrimonio que no puede concebir tenga un hijo, pero claro, va a generar una red, el capitalismo, que lo gobierna todo, que como un cáncer todo lo contamina y todo lo trepa, ha generado todo un circuito, ¿no? Lo somete a una lógica de lucro. ¿Qué lo dice absolutamente? No habla del lucro, pero habla del dinero. Entonces, como principal dice, de la motor. Ley del dinero y del dinero como parámetro de estructuración social y como parámetro, digamos, como factor estructurante de las relaciones sociales, configurante de las relaciones sociales. Por eso digo que paradójicamente, e insisto, es una contradicción que queda a flor de piel. Él por un lado habla de la democracia y de la libertad, pero paralelamente nos está hablando de un orden que claramente es oligárquico, plutocrático. Borra con el codo lo que escribe con la mano. Él habla de libertades permanentemente y se encarga de dinamitar esas libertades. O de la expansión de la democracia, pero sometida a este tipo de lógica y de mecánica. Ahora, Lucas, fíjate vos que cuando él, en definitiva, ahí también está otra trampa conceptual. Cuando él habla de la libertad, pero la libertad él la concibe en un hombre, digamos, reducido a sí mismo, ajeno a todo vínculo y como enajenado de cualquier comunidad. Y este hombre solo es todo menos libre, y de hecho es muy poco, no es que es todo menos libre. O sea, es un hombre vulnerable.
ahí está un poco esta trampa de decir, bueno, no, vas a ser libre y andá y hacé. Y después está la lógica del dinero. Y muy civilizadamente convertite, dejá de ser espectador y convertite en un actor, en una suerte de creador, esa es la palabra que él utiliza, pero ciertamente que cualquiera de nosotros en ese estado de atomización y por lo tanto de apartamiento, está en una posición claramente desfavorable o de vulnerabilidad. Pero aparte customización del genoma humano a través de una tarjeta de identidad, un carnet de identidad genética, va a ser para unos pocos, obviamente. El resto de la población está sobrando. Él lo dice. Él en una parte, cuando llega al capítulo sobre el año 2000, sobre el final del libro, dice que hasta el año 2000 va a haber una palabra que es clave, que es la de la creatividad, del crear. Los creadores. Va a hablar de los creadores con, digamos, van a tener un desempeño y un papel esencial. Dice, serán hombres de poder, de riqueza, en la industria, en el cine, en la moda, en la arquitectura, en la música. Van a ser los que van a marcar un horizonte. Van a ser moldear el mundo. Van a ser la proa de esos cambios. Entonces dice, el mundo se va a desarrollar, fíjate esto, que coincide tal cual con lo que vos venías diciendo, se va a desarrollar sobre la lógica del mecenazgo. Todo se va a hacer bajo el auspicio de un mecena. Nada en el mundo va a estar sin patrocinio. Todo lo que sea objeto de deseo del mecenas. Bueno, por supuesto. Claro. Imagínate un mundo donde todo, el deporte, cualquier actividad, esté mediado por el patrocinio de alguien, un tutor, un padrinazgo. Es terrible. Bueno, él confiesa. Él mismo es presentado como filántropo, una palabreja que se ha puesto tan de moda para aplicarla a los personajes a veces más dubitables o más oscuros. Mirá, en eso sí hay, digamos, hay una contradicción y una trampa, al menos una trampa conceptual, pero claramente. Ahora, fíjate vos, voy a agregar un elemento que le añade a esto gravedad. Él plantea que desde el origen de la, primero, lo que vos dijiste del canibalismo, en el primer capítulo él desliza de que en el origen el hombre habría sido caníbal. Mm. Con lo cual esto sería un canibalismo cíclico. Y un canibalismo, si se quiere, digamos, un canibalismo más bien simbólico, pero no por eso sin dejar de tener efectos graves en cuanto a la afectación del otro. Pero además, y el hecho de que el otro quede subordinado como objeto de deseo. Si el deseo en definitiva es el motor de tu, tu voluntad. Él habla de una especie de esquema antropófago, sí, caníbal. Claro, donde el otro es instrumentalizado, es cosificado. Por vía de la instrumentalización, exactamente. El otro es lo que yo no te va a comer, no te va a comer literalmente, pero en definitiva te va a supeditar, si puede, a sus deseos. Tal cual. Y además, ahí vuelve a aparecer, si se quiere, esa sombra, digamos, hobbesiana. Bueno, Hobbes hablaba del hombre, lobo del hombre. Pero además, fíjate que hay un elemento que le añade gravedad. Él plantea que en toda sociedad tiene que haber un chivo expiatorio. Y ahí se parece mucho a Freud, a Totem y Tabú. O sea que, en definitiva, él plantea que, a ver, por un lado, la jerarquización social. La jerarquización social no responde a un criterio de justicia, ni tampoco a un criterio de bien común, sino que es simplemente un reductor de violencia, claro, para evitar que todos tengan el mismo objeto de deseo. Pero además, en esa jerarquización que vacía, a ver, si vos te pones a ver los ejemplos que él da, son los ejemplos de la sociedad tradicional hindú. O sea, el modelo o el modelo de la sociedad medieval, como esquema básico, o el platónico de la república, están los sacerdotes, los guerreros, sacerdotes y políticos, guerreros y los productores, efectivamente. Pero él, ¿qué hace? Lo vacía de sentido, digamos, de contenido sustancial, de sentido trascendente, y lo invierte. ¿Por qué lo vacía? Porque para él esa jerarquización es arbitraria, no responde, insisto, a un criterio de justicia, ni a una finalidad de bien común, mucho menos una finalidad sagrada, que lo sea auténticamente, pero lo invierte también. Porque termina diciendo que lo mejor es la clase económica, y dentro de la clase económica, los más creativos. Además, habla de lo que en la India antigua sería el paria, no lo menciona, que él le pone el lugar del chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque él dice, y esto le añade gravedad a tu planteo, a lo que vos describías recién, de que en toda sociedad tiene que haber alguien que sea sacrificado por el resto. Y él lo justifica de una manera tal que, por un lado,
da lugar, también alejándose de todo criterio de justicia, uh-huh. da lugar o sienta las bases, los fundamentos teóricos del victimismo. Claro. Hay alguien que, o sea, él propicia la actitud victimista de ponerte en el rol de víctima y que por lo tanto te pones en un lugar de reclamarle al otro y de no solo de reclamarle al otro, sino de, digamos, de exigir que se te reconozca una condición de cuasi sacralidad. Así, yo fui sacrificado por el resto, ¿eh? Uh-huh. O yo fui sacrificado por todos ustedes. Pero a la inversa, según quien utilice el argumento, puede justificar cualquier atropello contra una minoría. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que él te está diciendo es que en la base del orden social siempre, necesaria e inevitablemente, tiene que haber un chivo expiatorio. Claro. Efectivamente. Él justifica... bueno, ahí me acordaba del acto sacrificial de Pedro Morandé mientras te escuchaba, pero claro, cómo se ha invertido el orden desde el rol de la víctima, el rol del verdugo y el rol del sacrificio detrás de la historia. Es que la víctima pasa a ser victimario. Claro. Con esta lógica se puede justificar ambas cosas. Exactamente. Y Pablo, el remate del libro, como para ir redondeando y ya cerrando esta etapa, pero que no podemos dejar de mencionar, es la beta ecológica que tiene, que también está a la orden del día. Él dice en su momento que todos estos cambios van a tener como efecto no deseado, colateral, una preocupante situación ecológica. Dice: la ecología tendrá un papel central, el crecimiento sostenido de la industria tendrá como correlato, dice, el aumento de las emanaciones tóxicas, y menciona, ¿no?, el anhídrido carbónico, el metano, los clorofluorocarburos, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, solo por citar alguno. Y dice, y él pone una fecha, acá empieza a tirar la fecha, 2030. 2030 va a ser un momento de eclosión. Qué precisión, ¿no? De pronto se me vienen 17 objetivos de una agenda internacional 2030. El DeLorean, claro, claro. Se fue con el doctor Emmett Brown de viaje hasta el 2030 y volvió, porque efectivamente él habla del 2030 como un momento clave de quiebre, sí, sobre la cuestión ecológica, que es todo lo que le van a ver en las noticias de acá hasta la siguiente década. El deterioro, de la capa de ozono, del calentamiento global, todos los tips que están recontratrillados. Y dice una cosa más, dice, por eso el mundo, al ser nómada, no tiene que tener ese... trata de tener una mirada, un remate de visión de conjunto. El hecho de ser nómada, dice, no tiene que ser individualista. O sea, esto del permanente movimiento y la falta de sedentarismo no nos tiene que llevar a una mirada individualista de la cosa. Lo mismo, son esos razonamientos. Pero y hace un análisis etimológico, dice, nómada viene del antiguo término griego, que al principio quería decir partición, y luego dio lugar a la palabra que a ciertas palabras que significan ley y que más tarde significó moneda. Es decir, de la palabra nómada llega la palabra moneda. Que en realidad la moneda tiene, tiene ese doble efecto de poder ser egoísta, individual, pero al mismo tiempo tiene ese efecto de integración, porque a través de la moneda se homologan los valores de las cosas. Efectivamente, sí, comunidad de medida. Claro, la moneda es el cuantitativamente, único elemento que se presenta como universal o como universalizable. Al único que se le permite un universitas. Sí, según Atalí, ¿no? Según Atalí, ¿no? Se le permite ese estatus universalista. Claro, como medida de valor. Exactamente. Y bueno, y termina con frases, digamos, de parrilla. Solo el futuro da sentido al pasado, dice, lo que dejamos a nuestros hijos determina el valor de la vida que hemos vivido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él quiere hacer un llamado de conciencia, básicamente para justificar que lo que estamos viviendo, que los países tercermundistas tenemos que andar en bicicleta para que un grupo de creativos siga andando en jet privado. Básicamente lo como suelen decir, sobre todo en Estados Unidos, se dice, ¿no?, en ciertos círculos, asumió un liderazgo. Asumir un liderazgo. O sea, nadie te votó, no estás legitimado de ninguna manera, pero sos un factor configurante de la vida de los demás. Absolutamente. Gobernás. Esto, Carl Schmitt, el soberano, ¿quién es? El que realmente gobierna, el que tiene un poder efectivo. Te quería decir, respecto de lo del individualismo, fíjate que él también, en un momento dado, dice, bueno, no, será un desafío añadir a este espíritu utilitario un poco de espiritualidad, pero volvemos a esas contradicciones, o son aclaraciones que sinceramente no aclaran nada. ¿Por qué?
porque con esa concepción del mundo y antropológica y de la historia, no hay lugar para la espiritualidad. O sea, él mismo se encarga de proponer como posible solución o para evitar estos males tan grandes que se derivan de lo que él, no sabemos si describe, propone o si es ambas cosas, algo que no encaja en su propio planteo, que no entra en su propio planteo. ¿Qué espiritualidad puede caber si él dice que el estado natural del hombre es el del conflicto, que en un origen éramos caníbales por nuestra propia naturaleza? Eso lo desliza, lo insinúa, y en definitiva termina diciendo que... Y el que viene a morigerar todo eso es del orden capitalista. Claro. Del dinero. Sí, y aparte que es el deseo, y ese deseo que nos lleva a apropiarnos como el motor de nuestra conducta. Es increíble. Conducta. ¿Cómo le da al capitalismo permanentemente un rol solamente constructivo, nunca destructivo? Pacificador, aparte. Y pacificador, cuando es quizá el elemento de conflicto por antonomasia, ¿no? Y aún cuando no genere guerras, que las genera, genera conflicto, es como en el libro de Derecho Constitucional de Sagüez lo presenta como jovesianismo económico, jovesianismo de mercado. Claro, un remedo de la guerra llevado al plano del mercado. Es una justificación a un orden internacional liderado, como vos decís, conducido por un puñado, por unos pocos. Por un grupo de creativos mendaces que van a ejercer el patronazgo, el mecenazgo sobre la humanidad entera para evitarla y rescatarla a sí mismo de su tendencia irreconciliable consigo mismo, es decir, de su tendencia patológica al conflicto y a la guerra, es decir, a la violencia. Es increíble, ¿no? Es el ABC del nuevo orden mundial expresado en un librito de pocas páginas que, bueno, queríamos presentar, ¿no? Sin hacer un comentario crítico. Pero digo que hay mucha pasta, mucha tela, ¿no? Hay para cortar. Supuesto. Bueno, para hacerle el contraste, y escrito en 1931, eso siempre lo recuerdo, en la encíclica Cuadragésimo Ano, el Papa Pío XI hizo un diagnóstico... A los 40 años del Arrero. Efectivamente. Hizo un diagnóstico en este punto mucho más acertado y una prognosis mucho más acertada, cuando en definitiva él planteaba que esa libertad económica motorizada, esa libertad de mercado motorizada por el egoísmo, estaba conduciendo a la dictadura económica. Que serían los creativos, según Atali. Que Pío XI se decía que ni siquiera es que se trataba de los más eficientes, sino que ni siquiera era eso, sino que a menudo eran los más inescrupulosos. Y acá estamos hablando de especulación financiera, más que nada. Él hace esa referencia, ¿no? Hablando de predicciones, y termino con esto, cuando me dijiste de hablar de este tema, recordé que yo había leído un artículo, me atemoriza cómo pasa el tiempo, pensé que lo había leído haría 10 años o un poco menos, en realidad el artículo es de La Nación de 2004, lo googleé y lo encontré, una entrevista que le hace Luisa Corradini en La Nación a Talí. Se ha dicho que Jacques Attali es una suerte de Maimónides del siglo XXI. Como el gran sabio judío de la Edad Media, tiene una inteligencia poderosa, dice Corradini en este artículo de La Nación, ponderándolo a Attali, que lo ha convertido en uno de los intelectuales europeos más brillantes de su generación. Ex asesor especial de François Mitterrand durante 10 años. Bueno, todos los datos que diste vos, ¿no? Pero quiero decir, hace toda una introducción en esta entrevista, Corradini hace una introducción muy elogiosa. ¿Cómo se titula la entrevista? A partir de una frase que en este diálogo pronuncia Talí, una afirmación. En el 2050 habrá un gobierno mundial. Y se titula así, en 2050 habrá un gobierno mundial, asegura Jacques Attali. Pero digo, porque el tipo es afecto a tirar fechas. No sorprende, ¿no? A raíz de todo lo dicho por este programa. Con ustedes, Jacques Attali, ¿no? Otro miembro, ¿no? Otra mente pensante, no por eso menos lúcida, pero pensante, promotora de un orden internacional globalista con el que tenemos que saber lidiar y contra el que tenemos que saber remar. Pablo, ha sido un gusto, como siempre, charlar contigo. Siempre es un gusto. A ustedes los vemos en el próximo programa, la próxima emisión de La Brújula. Verbindlichkeit.